Buenas noches, República Dominicana, familia del baloncesto. Hoy, desde el Club Mauricio Báez, para toda la República Dominicana, a través de Ser TV, la cadena de los soles de Santo Domingo Este, en ocasión de la celebración de un partido hoy ante los indios de San Francisco de Macorís. Estaremos con ustedes toda la transmisión en los comentarios, Jonathan Abreu, en la narración, Rosti Ledesma, y en los comerciales, quien les habla, César Sánchez. Forman Reservas, el Banco de los Dominicanos. Damos las buenas noches y el paso a los comentarios de nuestro compañero Jonathan Abreu. Buenas noches, muchas gracias César, buenas noches Rosti, también Roxy Bonilla, que está con nosotros en la transmisión para este partido importantísimo para el equipo de los Soles, en una sede hoy diferente. No es el polideportivo de Invivienda, sino más bien el Club Mauricio Báez. Un hogar que fue sede en las temporadas 2015-2016, en donde el equipo Soles de Santo Domingo Este tuvo un récord bastante positivo de 25 victorias, 15 derrotas, lo que quiere decir que es una sede que se conoce muy bien, una sede en donde se tuvo un buen desempeño. Y hoy estaremos enfrentando al equipo de los indios de San Francisco, un equipo que no ha estado jugando bien este año, está lleno de talento, pero los resultados no han estado positivos para ellos, con récord de 2-7, un récord negativo, mientras que el equipo de los Soles, con un récord de 5-4, empates en la segunda posición. Bien amigos, la cadena de los Soles de Santo Domingo Este llega a sus hogares gracias a Baker Tilly, Eco Style, una gelatina para cada estilo, Tropical Plus, no tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Van Reservas, el Banco de los Dominicanos. Seguimos con Jonathan Abreu. Bien, realmente todavía tenemos el sabor en la boca del carastazo de Manuel Guzmán, que nos dejó atónitos. Un partido que el equipo de los Soles sacó de adentro de la nevera, pero del freezer adentro. Del freezer adentro, adentro, pero sí, bien adentro. Adentro. La nevera estaba cerrada, con candado y todo. Y pues nos sorprendió en todo. Un minuto, perdón, un segundo, cinco décimas por jugar. Y con la bola contraria. Ahí tenemos en el centro de la cancha, Bollón Domínguez. Un homenaje que le hacen los Soles de Santo Domínguez. Bollón Domínguez, presidente del club, Mauricio Báez, acompañado del señor Charas, de la mafia popular. Oscar Valdés. Oscar Valdés, mejor conocido. Yo lo conozco como la mafia. El presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, el ingeniero Rafael Urives. Y tirando el club con los jugadores Manuel Guzmán, capitán de Soles, y París Vaz, conocido aquí por la afición bariana, campeón del distrito nacional, y Antonio Mir, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto. Precisamente lo que comentabas, la forma dramática que terminó el último partido para el equipo de Soles, con un disparo de tres de Manuel Guzmán, quien comenzó lento en sus primeros seis juegos, tuvo un promedio de 7.8 puntos por juego, tirando 30% de campo. Ha estado muy bien en los últimos tres partidos, promediando 16.7 y tirando 57.6% en tiros de campo. Hoy un cambio en la alineación por el equipo de Soles. Richard Bautista está en el quinteto inicial, sustituyendo a Kelvin, el Pollito Peña, quien está día a día, sufrió una lesión en el último partido. Y entonces, en el equipo de los indios, dos jugadores, exjugadores de Soles. Ahí está Anthony Goods con el número 5, quien jugó con el equipo de Soles. Y Héctor Maldonado en la banca, quien tuvo un partidazo de 25 puntos en su última actuación. Salto al centro, estamos en el camino, Rocky. Al ataque del equipo de los indios, Foster, a Willen en la copa.
Se mueve hacia la izquierda. Amaga. Posteado. Bass. París, el francés. El paso del flamenco, el canasto. Bass. El banco de los dominicanos. Le pone el RNC, el equipo de la tribu. Al ataque los soles. Bautista. Para Miles. Al fondo. Richmond. Amaga. Se acerca. El disparo alto. El canasto van reservas. El banco de los dominicanos, jugada con estilo como Eco Style, una gelatina para cada estilo. La bola pertenece al equipo de los indios, Foster. Lo dejaron abierto, el disparo fallando, el rebote para Bautista en versión turbo. Disminuyó la velocidad ahora, está en la copa. Entregó a Richmond, amaga, se acerca. Freno de aire, el disparo largo fallando, rebote para Goetz. Al ataque los indios. El pase picado para Santana, el canasto va a reservar. El banco de los dominicanos. Bien ejecutado ahí ese pick and roll con el veteranísimo Edward Santana, que tiene unas tremendas condiciones físicas. Está en shape el hombre. Guzmán para Bautista. Richmond rotando el esférico de Miles. Para Criswell, el giro incómodo, soltó fallando, el rebote para Santana. Entregó a París. Bass en la copa, sector de la izquierda para Foster. Foster para William, el armario, la libra, viene el disparo. Richmond para Bautista en versión turbo, la deja atrás para Guzmán, abierto el fogonazo de tres, no pudo ser, rebote para París. Bass, pase de salida para Foster. Foster, la penetración, incómodo, sector de la izquierda para Goetz, fallando, la perdió ahí finalmente Criswell. Foster esperando cortes, pide la pantalla, posteado William, el armario, a quema ropa el canasto Barres. El banco de los dominicanos, 6-2, pequeña corridita de los indios que vienen con malas intenciones. Richmond frente a París, la perdieron, se la llevó William, pase picado largo para Foster, hasta abajo fallando, rebote para Criswell, entregó a Richmond, Richmond, la perdieron, viene el contragolpe del equipo de los indios, París, buen movimiento, lo deja en la esquina, Foster abierto, ¡bam! Reserva. El banco de los dominicanos. 9-2. Balón perdido que se convierte en tres puntos para el equipo de Indios y Soles, comenzando lento en este partido. Bautista, pase de fantasía para Richmond, el canasto va a reservar. El banco de los dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. Hasta el momento los cuatro puntos del equipo de Soles son la autoría de Jeremy Richmond en casi cuatro minutos de juego. La bola le cayó en las manos a Foster, intentó el alley-oop, no se pudo. Bautista en velocidad con Richmond, quema ropa, van reservas. El banco de los dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. Demasiado pretensiones los indios, ese alley-oop era prácticamente imposible. Good, el fogonazo es de tres, quedó corto, rebote para William. William abrió los brazos a quema ropa, van reservas. El banco de los dominicanos. Armario de caoba centenario. Al ataque los soles, Bautista. En la parte alta de la cancha, esperando los cortes. Pidió la cortina, a Guzmán abierto. Se desplaza hacia la derecha, incómodo. Al fondo para Criswell, el disparo fallando, rebote para William. Al ataque los indios, París, Bass, pase precioso para Goetz que venía cortando la bola, se va por el fondo, pertenece al equipo de los indios. Finalmente restan en alrededor de los 24, 15 segundos, Foster frente a Bautista, busca la penetración, lo dejó detrás, estapado le salió Richmond, pero hay falta personal en la jugada.
No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Foster va a la línea de lances libres. Baker Tilly. Ahí la falta, se la llamaron a Richard Bautista. Su primera falta porque el bloqueo fue claro de Jeremy Richmond, quien fue en la ayuda. Se descuidó Bautista y no estuvo bien atento. Aquí consigue el primer lance libre, ventaja de 6-5-14 de este primer cuarto. Hasta el momento ambos conjuntos con poco esfuerzo defensivo, más bien una intensidad toda del lado ofensivo, como cuando dos gallos están estudiando, Rosti. Así es. Mai con la esférida, buscando el hueco para colarse. Pidió la cortina y no es de hierro. Mai, Richmond, al fondo Criswell. Amague se acerca. El disparo fallando. Rebote. Bautista se la llevó. Soltó el platillo volador en el canasto. El banco de los dominicanos. Momento de un tiempo. Ya retornamos. Tenny, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te se antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Liga Nacional de Baloncesto, torneo 2019 dedicado al fenecido empresario radial Juan Heriberto Medrano Cosme. Desde el Club Mauricio Báez para toda la República Dominicana a través de Radio Televisión Dominicana, RTVD, la cadena de los soles de Santo Domingo Este. Rosti, la cadena de los soles de Santo Domingo Este, por Banreservas, los comentarios de Jonathan Abreu. Mira, aclararle a los amigos fanáticos que el equipo de los Soles está jugando como sede el equipo, la cancha del Club Mauricio Báez, por compromisos en la cancha de vivienda, nuestra sede natural. Adelante, Jonathan Abreu. Muchas gracias, Rosti. 13 por 8 el partido hasta el momento, y como decíamos, vamos a ver si empieza a ser un poquito más físico defensivamente el equipo de Soles para tratar de apretar el marcador. Good. Foster busca el hueco para colarse, incomodísimo con la zurda. Bam, reserva. El banco de los dominicanos. 8-15 arriba en el marcador el equipo de los Indios. Ha mostrado buena velocidad Greg Foster, llegó a 7 puntos ya. Y fíjate que Richard Bautista es un jugador bastante rápido, pero lo está dejando atrás. El rebote para Paz. En el contragolpe. Incómodo también, fallando. Recupera el rebote, rompiendo el aro. ¡Bam! Reserva. El banco de los dominicanos. Otro tiempo. En breve retornamos. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias, de verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. Liga Nacional de Baloncesto, torneo 2019 dedicado al fenecido empresario radial Juan Heriberto
Medrano Cosme, la cadena de los soles de Santo Domingo Este para toda la República Dominicana. Por Banreservas, el Banco de los Dominicanos, Jonathan Abreu. Muchas gracias, César. Y ahí vimos a París Bass haciendo lo que mejor sabe hacer, es atacar en el fast break, y con su estatura y su agilidad a veces no tiene un disparo cómodo, pero tira y va al rebote inmediatamente. Eso fue lo que hizo París Bass. Entró Nehemías Morillo, se fue a la banca Tony Criswell. Vamos a ver cómo se comportan los soles con un guard más en cancha. Morillo para Guzmán, Guzmán para May. El disparo del zurdo de tres, Banreservas. El Banco de los Dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. París para William, de espalda ahora. El armario aplicando su fuerza y falta personal de Guzmán. No cometas falta, pinta con ambiente Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Ahí vemos la el disparo de tres de Anthony Miles. Hacía tiempo que no estaba un triple Miles. No había estado certero. William. Metió la mano, Guzmán se la llevó el equipo de los Soles. Hasta el fondo llegó el pequeño trotamundo, Banreservas. El Banco de los Dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. William de espalda, ahora de frente. El giro, el canasto, Banreservas. El Banco de los Dominicanos. Recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Viene una sustitución. Mucha fuerza, ¿eh? José Rodríguez está en cancha por el equipo de Indios. Se va a la banca París Bass. Un descanso en este primer cuarto. Y mira, buen movimiento ahí de Ryan Williams. Pareció bien posicionado Manuel Guzmán. El fallo en el rebote se lo llevó Foster, pero falló. Viene el contragolpe del equipo de los Soles. Richmond. Cuidado, amaga. Para Brusca el disparo largo, doble, Banreservas. El Banco de los Dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. Good. Busca la penetración como Pedro por su casa. Otra vez, Banreservas. El Banco de los Dominicanos. Está bastante rápido Greg Foster. Y miren que Richard Bautista es un jugador especialista defensivo. Pero a veces dicen que velocidad contra velocidad, ¿quién gana? Guzmán, el fogonazo es de tres. Toma lo que te mandaron. Banreservas. El Banco de los Dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. Primeros tres de Manuel Guzmán, que como habíamos dicho ha estado muy bien en los últimos tres partidos, tirando incluso por encima del 50% en disparos de tres. Aquí consigue un disparo importante. William, es tapado ahora. La bola se va. ¿Qué se va? Salió por el fondo, pertenece al equipo de los Indios. Ha impuesto sus libras William. Y va a la banca ahora, le van a dar un pequeño descanso. Ahí viene Sam Lockwood a descansar al mastodonte Brian Williams. 21 por 17, 4 la ventaja del equipo de Indios en este primer cuarto. Al ataque los Indios. Foster buscando el hueco. Llegó hasta el fondo. Buen pase para Gotch. El canasto Banreservas. El Banco de los Dominicanos. Perfecta la ejecución de Foster ahí. Venció la defensa inicial. Luego cuando vino la ayuda tuvo la paciencia para esperar el corte de Anthony Gotch. Guzmán tratando de buscar a Richmond, pero recibe el agarrón personal. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Aquí aprovechó la ventaja de Guzmán sobre Anthony Goods y Richmond. Jeremy fue a buscarlo en el poste y no tenía de otra Anthony Goods que agarrar a Manuel Guzmán. Restan 14 en el reloj de los 24. Morillo la pone en juego. Alto para Miles. Esperando los cortes. Cuidado, pase picado para Guzmán, incomodísimo, fallando. Buen pase, pero no pudo ser. Al ataque de los Indios. Foster, el fogonazo es de tres. Banreservas. El Banco de los Dominicanos. Bueno, monta de un espectáculo en este primer cuarto, Greg
Foster con su segundo disparo de tres. Bautista. La cruza para Guzmán. Por poco la pierde. Finalmente la pierde. El contraataque. Otra vez Foster. La combinación con Santana. No pudo ser. Amaga con el gancho. Bah, reservas. El banco de los dominicanos. 17 de 28, 54 segundos por jugar de este primer parcial. Mile para Richmond. Richmond de espalda. Pase de magia para Guzmán. Van reserva. El banco de los dominicanos. Jugada con estilo como Eco Style. La sacó del sombrero. Se pase de Richmond. Good en la copa. El movimiento y la penetración hasta el fondo, el canasto van reservas. El banco de los dominicanos. 19-30. Morillo. Buscando la penetración, se la sacaron de las manos. Bautista recupera. Al fondo, mal pase, se la llevó Santana. Contragolpe, sector de la izquierda para Rodríguez. Fallando, rebote para Morillo. Pase largo para Richmond. Amagó, salió en el selfie y el donqueo, ¡qué descarado! Van reservas. El banco de los dominicanos finaliza el primer parcial. En breve retornamos. Tenny, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te se antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Liga Nacional de Baloncesto, torneo 2019 dedicado al fenecido empresario radial Juan Heriberto Medrano Cosme. Desde el club Mauricio Báez, esta es la cadena de los soles de Santo Domingo Este para toda la República Dominicana. Por Banreservas, el banco de los dominicanos, retornan los comentarios de nuestro compañero Jonathan Abreu. Muchas gracias, César. 30 por 21 fue el final de este primer cuarto. Una ventaja de 9 puntos del equipo de Indio, que estuvo dominando a sus anchas en el fast break. Los Soles no se estaban recuperando, no estaban devolviéndose en las jugadas defensivas. Los Indios han estado corriendo bastante bien la cancha, crédito para ellos. Con un Greg Foster, el armador, el importado, dominando a sus anchas, corriendo cada vez que lo ha querido, haciendo las veces de distribuidor con mucha paciencia, comportándose muy bien. Y entonces el dirigente David Díaz ha podido, el dirigente Santos Ceballos ha podido mover bien toda su banca, David el titular, Santos Ceballos como principal asistente, y ahora siguen moviendo esa banca. Kevin Maura entra en sustitución de Greg Foster, y también por el equipo de Soles está en cancha Roberto Tamares en la posición de armador. Al ataque el equipo de los Soles. El disparo. El canasto van reservas. El banco de los dominicanos. Mira, Rosti, hemos visto mucho al nuevo refuerzo Tony Criswell, que tiene mucha confianza en su disparo de media distancia. Sin embargo, no se acerca al aro. Siempre está atacando de media y media larga distancia. Y a veces cuando usted juega esas posiciones con esa estatura, es bueno hacer ofensiva cerca del aro. Vas, el disparo fallando, rebote para Richmond. Entre Guatamaras, velocidad para Morillo. Morillo, hasta el final. Recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambiente Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Morillo va a la línea de lances libres. Baker Tilly. Muy bien, ahí lo hizo Nehemías Morillo. Atacó rápido, aprovechó un poco la displicencia de París Bas en esa jugada defensiva, que no hizo mucho esfuerzo.
son de las faltas, ¿verdad? Costosas. Así es. Ni defiende, pero está cerca y la ofensiva toma provecho de ellos. Consigue el primero, Nehemías, su primer punto de la noche, y consigue ambos. La bala pertenece al equipo de los indios. Maura. 25-30, reducido a 5. Good. Combinando con Latwox, el canasto va a reservar. El banco de los dominicanos. 25-32. Morillo que avanza a terreno ofensivo. Combinando con Richmond. Incómodo. Tamares, el fogonazo de 3. Fallando, luchan por ella. Finalmente se queda el equipo de los indios. Un pase errático. Recuperó Criswell. Entregó a Tamares. Tamares, el fogonazo de 3. ¡Ay, ay, ay! Van reserva. El banco de los dominicanos. Jugada con estilo como Eco Style. Tiene mucha confianza en su tiro. Eso te iba a decir. Si hay un jugador que no tiene miedo para tirar detrás del arco, ese es Roberto Tamares. Al ataque, Ledwoks. De espalda. Le dejaron abierto. Rodríguez llegó hasta el fondo. El canasto va a recibir. El banco de los dominicanos. Un descuido del equipo de los soles. Camarón que se duerma, para en el supermercado. Miles. Demasiada velocidad. La bola se fue por el baseline. Pertenece al equipo de los indios. No fue buena ahí la intención de Miles. Iba en desventaja. 1-4. No necesariamente era lo que necesitaba. Aquí entró a la cancha Héctor Maldonado, que está en calidad de préstamo con el equipo de los indios, pertenece a Soles, y en su debut con indios el pasado miércoles, Tamares mostró un espectáculo. Encestó 7 triples. 7 triples en la victoria de indios el pasado miércoles. El canastazo de 3 de Locked Watts. Van reserva. El banco de los dominicanos. Al ataque el equipo de los Soles. Tamares buscó la penetración y recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con ambiente Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Tamares va a la línea de lances libres. Baker Tilly. Ahí está Chicoli, Roberto Tamares falla el primero. Y hasta el momento no han salido de la cancha del equipo de Soles ni Jeremy Richmond ni Anthony Miles. Han jugado todos los minutos de este encuentro. Maldonado al ataque para Mauro. Lockwood resbaló y cayó. Sector de la izquierda para Rodríguez. De nuevo para Mauro. Pase picado. Una puerta atrás. Excelente el canasto. Va a reserva. El banco de los dominicanos. Entró por la puerta del patio Miles. Rotando el esferide, Morillo, la penetración, el disparo incomodísimo, fallando, luchan por ella. Va, salió con el esferoide. Al ataque, sector de la izquierda para Rodríguez, el disparo de 3, va en reserva. El banco de los dominicanos. Un tiempo pedido, en breve retornamos. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias, de verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. Liga Nacional de Baloncesto, torneo 2019. Desde el Club Mauricio Báez para toda la República Dominicana a través de BTV, Canal 32, la cadena de los soles de Santo Domingo Este. Por Banreservas, el banco de los dominicanos,
regresa la chispeante narración de Rosti Ledesma. Gracias, César. El ataque pertenece al equipo de los brillantes, los soles de Santo Domingo Este. Tamares para Morillo. Morillo para familia. Mike, la esquina. Al fondo, Criswell. Buen pase para Morillo. De nuevo para Criswell. De tres, el fogonazo. Fallando, rebote para Rodríguez. Maldonado para Maura. Maura, el movimiento. Cuidado con Maldonado. Rodríguez, el movimiento. El giro. Maldonado amaga y se acerca. Un poquito de ansiedad. 7 en reloj de los 24. Cuidado, el disparo de 3. Le faltó vitamina. Tamares hasta el fondo. La reversible fallando. La bola pertenece al equipo de los Indios. En cámara lenta ahora, Maura. Organizando la ofensiva de los Indios. París. Llegó hasta el centro. ¡Va a romper el aro! ¡Va a reserva! El banco de los dominicanos. ¡Wow! ¡Cuánta fuerza en ese brinco vertical de París Bas! Que tiene una facilidad para anotar impresionante. ¡May! Con el disparo fallando. Rebote para Maldonado. Contragolpe para Rodríguez. Cambio de dirección. Pase picado para Bas. ¡Otra vez! ¡A quema ropa! ¡Va a reserva! El banco de los dominicanos. 29-46, ampliando la ventaja el equipo de los Indios que han venido en son de guerra. Tamares, esperando la cortina, sector de la izquierda para Maes. Maes, movimiento, hasta el fondo, el canasto va a reservar. El banco de los dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. Rodríguez, a terreno ofensivo por el sector de la izquierda, encontró a Maldonado. Maldonado pidió la cortina, buscó el hueco, pase al fondo. Hay una falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Momento de un tiempo. En breve retornamos. Tenny, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te se antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Liga Nacional de Baloncesto, torneo 2019 dedicado al fenecido empresario y radial Juan Heriberto Medrano Cosme. Desde el Club Mauricio Báez a través de BTV, la cadena de los soles de Santo Domingo Este, integrada en los comentarios por Jonathan Abreu, en la narración Rosti Ledesma, en los comentarios o en los comerciales César Sánchez. Y retornamos por Banreservas con los comentarios del compañero Jonathan Abreu. Muchas gracias, César. Ha logrado sacar una ventaja cómoda de 15 puntos el equipo visitante Indios de San Francisco de Macorís con un París Paz que ha empezado a involucrarse, como él lo sabía hacer, en el aspecto ofensivo. París, que lleva una racha de 4 partidos anotando 20 o más puntos, y con eso ha asumido el liderato de anotación de la LNB, promediando 20.1 puntos por partido. Todo el mundo sabe la capacidad ofensiva que tiene París Paz, que paseó su talento en el torneo de baloncesto superior del distrito con los campeones Club Rafael Varias. Adelante, Rosti. La bola pertenece al equipo de los Indios. Paz la pone en juego para Rodríguez en la parte alta, esperando cortes. Maura, París, va a trabajar de esta espalda frente a familia. El giro, el disparo, bien, va a reserva. El banco de los dominicanos. Nueva vez París Bas, ahora
mostrándose en el posteo. Tiene demasiadas armas para anotar el jugador espigado de 6'8 de estatura. Se escapó Morillo, llegó hasta el fondo, recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Morillo va a la línea de lances libres, Baker Tilly. Mira, hay que chequear. Estos muchachos, estos chicos, tienen, creo que un complot en contra de los Valverde. La moda del no corte. Exacto. Está Guzmán ahora, el veterano. Hay una falta personal allá en el fondo. Va a intentar presionar el equipo de Soles aquí, buscando recortar la ventaja, que es 14. Ha puesto los necios en cancha el dirigente José Cabrera. Richard Bautista, Elkin Ramos, Nehemías Morillo en la punta. Y como jugadores altos en cancha, Manuel Guzmán y José Familia. Al ataque, el equipo de los Indios. París para Rodríguez. De nuevo para Maura. A Maldonado. Santana. Rotando el esférido. Cuidado con Maura. Busca la penetración. Sector de la izquierda para Rodríguez. El fogonazo es de tres. ¡Bam! Reserva. El banco de los dominicanos. Bueno, ¿qué minutos ha dado José Rodríguez de la banca? Minutos de mucha calidad para el dirigente David Díaz, su segundo triple y su décimo punto. Bautista. Manos que arde. Con el disparo. Y Familia recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Recibe la falta personal luego del fallo de Bautista. Familia va a la línea de tiros libres. Baker Tilly. Sigue amplia la ventaja para el equipo de Indios. Sigue amplia, 51-35-16 en este momento. Y se ha ampliado luego de que en el primer cuarto terminara 22-30. Al ataque, los Indios. Rodríguez en la copa, se repliega. Sector de la derecha para Mau. Mau en el fondo para París. Se la robó Morillo. Recibe ante la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Buena anticipación de Morillo. Le leyó todo el tiempo el pase. Ahí viene Copos de Nieve. Va a sustituir a Rodríguez. Tremendo el trabajo de Kevin Maura, tremendo el trabajo de José Rodríguez. Se van a la banca, vuelve el titular. No, sigue trabajando con la banca. Es el dirigente David Díaz, ha traído ahora a Oliver García. Y a Sam Blackwood. Así es. Ahí viene Jeremy Richmond. Se va a la banca Richard Bautista. Se pone un poco más alto. Hará las veces de armador Nehemías Morillo. Y también Elkin Ramos por el equipo de Soles. Al ataque el equipo de los Indios. Maldonado para García. El fogonazo es de tres de Lockwood. El canasto va a reserva. El banco de los dominicanos. Morillo. Versión turbo. Por poco la pierde. Richmond. Amague se acerca. Combinación. El disparo. Fallando. El tapeo. Corriendo el donqueo. De Richmond. El canasto va a reserva. El banco de los dominicanos. Jugada con estilo como Eco Style. Llegó a 12 puntos Jeremy Richmond, el mejor por la causa de Soles. García al fondo para Santana. Entregando Lockwood. La penetración de Lockwood recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. El jugador va a la línea de lances libres, Baker Tilly.
Se va a la banca Héctor Maldonado, vuelve Greg Foster, que dio un primer cuarto de ensueño con 14 puntos, el armador titular del equipo de Indios. Y hay que seguir destacando ese trabajo de la banca de Indios, mientras Longwood consigue su primer disparo libre, con lo cual llega a 9 puntos entre Longwood y José Rodríguez. Tienen 19 puntos, 20 puntos desde la banca en la primera mitad. 20 de los 56 son responsabilidad de esos dos jugadores de la banca. Al ataque el equipo de los Indios. Morillo, atascado. Para Richmond, por poco la pierde, entregó a Guzmán. Abierto el veterano. ¡Bam! Reservas. El banco de los dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. Volvió a la efectividad de Manuel Guzmán detrás del arco, tirando por encima de 50% en sus últimos 4 partidos, incluyendo este. París, canasto de fuerza, va a reservas. El banco de los dominicanos. Al ataque el equipo de los hombres. Ramos. En el ataque de los hombres. Cambio de dirección. Entregó a Guzmán. Guzmán de espalda frente a Santana. De veterano a veterano, el disparo. Hay una jugada cantada. Me pareció que antes la picada de la víbora. Parece. Así es. Pero es. Acuérdate que ellos están allá. Y nosotros aquí. Fajado Elkin Ramos ahí buscando ese rebote ofensivo. Y Manuel Guzmán comenzó este partido tirando de 9-5 detrás del arco sus últimos 3 partidos. Tiene de 3-2 hoy. O sea que tiene de 12-7 por encima del 50%, lo cual es muy bueno, no tan solo para un pívot como él, sino para cualquier jugador estar tirando por encima del 50%. Parece que ha recuperado la forma Manuel Guzmán. Elkin Ramos falla el primero y el segundo también, falló los dos. Rebote para William, entregó a Bass. París, restan 1.28 por jugar. París se mueve hacia el centro. Cambio de dirección, el crossover. Buen movimiento, la perdió. Recuperó William. Pase largo para Morillo. Morillo hasta el fondo. Para Ramos, el canasto va en reserva. El banco de los dominicanos. Jugada con estilo como Eco Style. Momento de un tiempo. Ya retornamos. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias, de verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. Retornamos al Club Mauricio Báez a través de BTV Canal 32, la cadena de los soles de Santo Domingo Este para toda la República Dominicana. Partido entre los soles y los indios de San Francisco por Banreservas, Jonathan Abreu. Gracias, César. 58-44. Hay otra sustitución por el equipo de soles. Había otra sustitución, decidió dejar el mismo quinteto el dirigente José Cabrera, dejando a Elkin Ramos en la posición de armador. Foster a la ofensiva del equipo de los indios, esperando las cortinas. Al fondo para Williams, se le fue entre las manos mal, shortstop. Si hubiese sido una iguana, pierde los víveres. Sí, se me fue la mano, no. Al ataque el equipo de los soles. Morillo en la esquina, esperando las cortinas, y no es de hierro. Al fondo Guzmán va a trabajar frente a William. Amar, al fondo la recibe Ramos, el disparo fallando, rebote para Lockwatch. La perdió,
Recuperó la combinación. Richmond al quemarropa, fallando. William dominando el contragolpe del equipo de los indios. Pase picado al fondo. Llegó Foster como el llanero. Van reservas. El banco de los dominicanos. 44-60. Restan 10 segundos por jugar en este segundo parcial. Morillo preparando la rompetobillo. Busca la penetración, soltó una cosa rara. ¡Bam! Reserva. El banco de los dominicanos. Jugada con estilo como Eco Style. Finaliza el primer. Finaliza el medio tiempo del encuentro. La pizarra 60-46. Arriba los indios. Tras la pausa, retornamos con los comentarios y estadísticas del medio tiempo. Hey, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te se antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. Bien amigos, regresamos al Club Mauricio Báez, la cadena de los soles de Santo Domingo Este, a través de BTV Canal 32 para toda la República Dominicana. Por Banreservas, el banco de los dominicanos, los comentarios y estadísticas del medio tiempo con nuestro compañero Jonathan Abreu. Gracias César, 60-46. Gracias al chamo que nos trae las estadísticas aquí, 60-46. Esta primera mitad en donde vimos pues una eficiencia ofensiva bastante alta del equipo de indios, en donde estuvieron tirando para 65.8%, prácticamente 66% desde el campo, y en tiros de tres puntos para 60%. Eso es prácticamente mucho, ¿eh? Eso es prácticamente perfecto de forma colectiva. Estuvieron dominando los tableros 21-11 y las asistencias 11-9. Y yo te diría, Rosti, amigos televidentes, que la clave, además de esa alta efectividad, fue el trabajo de su banca. Tanto Sam Lockwood como el reserva José Rodríguez terminaron con 10 puntos cada uno, 20 puntos para una banca en la primera mitad. Es una tremenda contribución, y si usted se va a 10 puntos de un jugador viniendo desde la banca, eso es un partido completo. Así que es. Se está 10 viniendo desde la banca, es prácticamente un partido completo. Así que crédito a esa banca del equipo de los indios que ha respondido, y también crédito a su dirigente que ha podido involucrar esa banca, descansar a sus hombres titulares y ha podido sacarle provecho hasta el momento a esa situación de los titulares, como es el caso del
mejor jugador del equipo de Indios, como es Farish Bass, también terminó con 10 puntos. Está liderando la liga en puntos con 20 puntos, puntos por partido. Y ustedes saben que Farish Bass es un anotador muy copioso. Del lado del equipo de Soles, el mejor hasta el momento es Jeremy Richmond, un hombre que se ha estado portando muy bien durante todo el torneo, haciendo bien efectivo, involucrándose en los dos lados de la cancha. Y fue secundado por un Manuel Guzmán con 8 puntos y también Nehemías Morillo, que terminó con 8 puntos, Rosti. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que el equipo de los Indios prácticamente dominó en todas las facetas del juego al equipo de los Soles. Estuvo atacando. Llegó un momento en que Foster pues penetraba con una facilidad increíble, y también pues Farish Bass, que han sido los hombres fuertes en el aspecto ofensivo del equipo de los Indios. Vamos a darle un pase a César. Recuerden que la transmisión de los Soles de Santo Domingo Este llega a ustedes gracias a Baker Tilly. Eco Style, una gelatina para cada estilo. Pinturas Tropical Plus Ambient, no tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Y Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Vamos a un breve corte comercial y al retorno, más comentarios y estadísticas del medio tiempo. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias, de verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. Tenny, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te se antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Liga Nacional de Baloncesto, edición 2019, torneo dedicado al fenecido empresario radial Juan Heriberto Medrano Cosme, a través de BTV Canal 32 para toda la República Dominicana, la cadena de los Soles de Santo Domingo Este, compuesta en los comentarios por Jonathan Abreu, en la narración Rosti Ledesma, en los comerciales, quien les habla César Sánchez, y en las entrevistas desde el campo, Roxy Bonilla. Esta transmisión llega gracias a Eco Style, una gelatina para cada estilo. Baker Tilly, pinturas Tropical Plus Ambient, no tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Y Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Por Ban Reservas precisamente retornan los comentarios y estadísticas del medio tiempo a cargo de nuestro compañero Jonathan Abreu. Mira, antes de un saludo al marchante que suscribe, Leo Corporán, pues no solamente el gran patriarca del Club Deportivo y Cultural, Mauricio Báez, un gran luchador clubístico de mucho tiempo, de larga data, y a quien tenemos gran estima. Mira, quería decirte, la zona oriental es tan amplia,
que han llegado comentarios sobre una solicitud de un polideportivo de alto nivel. De alto nivel. Sí, y entonces, pues, eso sin duda se debe a que la zona oriental ha crecido enormemente. Yo creo que es la parte más amplia de la ciudad capital, de hecho. La zona que más crece también, Robert. Así es. Y entonces, pues, yo creo que dejo en manos de las autoridades la oportunidad de que pueda realizarse, construir una cancha de alto nivel en la zona oriental. Así es, vámonos a una breve pausa comercial y cuando retornemos tendremos a José Tyron Cabrera, dirigente de Soles, con nuestra... Reservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias, de verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. Bien, estamos de regreso en esta primera mitad, 60-46 por debajo, los Soles perdiendo en la cancha del Club Mauricio Báez en el día de hoy frente al conjunto de los Indios de San Francisco de Macorís. Me encuentro con el dirigente José Cabrera. José, ¿qué ha estado sucediendo? Es la primera vez en un partido como este que los Indios le están ganando por una amplia ventaja en la mitad al conjunto de los Soles de Santo Domingo. Y hay dos hombres que nos están haciendo bastante daño, específicamente desde la zona pintada. Está primero José Rodríguez desde larga distancia y también en la pintura, y también el refuerzo Sam Ludwig. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Primeramente, tenemos que entender que el equipo de los Indios, con el standing que se encuentran actualmente en el torneo, vinieron a hacer todo lo posible por conseguir este partido. Nosotros estamos igual, necesitamos ganar este partido para mantenernos en una posición estable dentro de la clasificación. Entiendo que el gran problema de esta primera mitad, como tú cuentas, es la parte de la pintura, donde ellos han podido anotar 36 puntos de los 60. Es un margen que nosotros vinimos ahora en la segunda mitad preparados a contrarrestar ese trabajo que ellos han hecho hasta el momento. Ese era un punto importante. No solamente estos dos jugadores, tanto la banca y el quinteto, todos los jugadores de los Indios han estado burlando desde la zona pintada la defensa del conjunto de los Soles. ¿Qué hay que hacer en esta siguiente mitad para llevarse la victoria? Bueno, hablé con mis jugadores, tenemos que jugar un poco más agresivo, hemos estado un cuanto pasivo en esa parte, estamos muy activos en la ofensiva, pero en la defensa estamos muy pasivos. Creo que debemos alimentar eso en esta segunda mitad. Bueno, muchísimas gracias y éxito el resto del partido. Gracias. Esas fueron las impresiones de José Cabrera, dirigente del conjunto de Soles. Nos vamos a una pausa y en breve continuamos con el partido. Tenny, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te se antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos.
Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias, de verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. Retornamos al Club Mauricio Báez. Esta es la cadena de los soles de Santo Domingo Este por Banreservas. La chispeante narración de Rosti Ledesma. Gracias, César. La bola pertenece al equipo de los indios. París para William, rotando el esférico. Good para William. Va a trabajar de espalda. El armario con las puertas abiertas. De nuevo la recibe frente a Guzmán. Gancho fallando. Recupera el... ¡Estapado! El árbitro dice que hay falta personal. Mucho contacto allí, dice el árbitro. Va a la línea de tiros libres. William convierte el primero, 46-61. William, que ha sido un hombre dominante en los rebotes, un físico impresionante. Otra vez no. Al ataque el equipo de los Soles. Morillo se escapó como un ladrón en la noche, pero recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Hay un ajuste en el quinteto ahora del equipo de Soles. Nehemías Morillo inició en la banca en la primera mitad, ahora está en el quinteto. Miles de tres, fallando, recupera Miles. De nuevo, la penetración por el centro, fallando, rebote para William. En el contragolpe el equipo de los indios, Gotts. Frenos de aire, el disparo de tres fallando, el rebote para Guzmán. Contragolpe del equipo de los Soles. Richmond preparando, se repliega. Criswell, movimiento hacia adelante y hacia atrás. El disparo, qué bien, van reservas. El banco de los dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. Puso a William a bailar, Carabiné. Viene el contraataque del equipo de los indios. William, de espalda, con Diancho estapado, rebote para Criswell, el contragolpe del equipo de los Soles. Guzmán, hasta el fondo, fallando, rebote para Santana. Entregó ahora a Goods. Goods, buscando a William, William, a Foster, el disparo, qué bien, van reservas. El banco de los dominicanos. Bueno, sigue indetenible Foster, consiguió el triple una vez más, su segundo del partido y llegó a 17 puntos en la jugada anterior. Manuel Guzmán parece que recibió un golpe, se quedó tratando de recuperarse del golpe y eso le costó 3 puntos al equipo de Soles. Al ataque al equipo de los indios, el disparo y... Santana inteligentemente estrelló la bola en la anatomía de Guzmán. La bola pertenece al equipo de los indios. Mira, Rosti, con lo que estaba diciendo José Cabrera, Tyron, el dirigente del equipo de Soles, que se veía un equipo muy animado ofensivamente, pero no así defensivamente.
creo que en cualquier momento veremos la banca del equipo de Soles, gran parte de su quinteto estará conformado por jugadores de la banca, buscando precisamente esa agresividad que necesita ese equipo ahora mismo. Richmond recibe la falta personal en la jugada. 48-65. 7:40 por jugar desde el tercer periodo. Hay sustitución por el equipo de los indios. Se va a la banca. Brett Foster cometió su tercera falta. Viene a hacer las veces de armador Kevin Maura, que hizo un gran trabajo repartiendo para el equipo de indios. Morillo para Guzmán. Guzmán para Richmond. El disparo fallando. Rebote para Williams. Entregó a Goods en el corre-corre. La combinación con Santana. Pan reserva. El banco de los dominicanos. Ahí está el tío. Edward Santana. 48-67. Miles. El movimiento. Crossover. Llegó hasta el fondo. Ay, ay, ay. Recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta. Pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Miles va a la línea de lances libres. Baker Tilly. Mientras el equipo de San Francisco está moviendo mucho el balón, involucrando a sus hombres en la ofensiva, del otro lado Soles han estado atacando mucho un uno contra uno y eso no ha dado resultado hasta el momento. Convierte los dos lances libres Mael. La bola pertenece al equipo de los indios. Maura, sector de la izquierda para Goetz. Rotando el esférico de ahora. Sale París a la copa. Maura buscó a William. William, las libras, sector de la izquierda para Santana. El disparo, largo doble, pan reserva. El banco de los dominicanos. El dominicano Edward Santana consigue un disparo de media distancia. Llegó a 8 puntos y es 19 la ventaja en este momento. Mal. Por poco la pierde, la perdió finalmente, se la llevó París. Van a volar con la capa de Superman. Van a reservar. El banco de los dominicanos, un tiempo pedido por los Soles. En breve, retornamos. Tenny, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te se antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Liga Nacional de Baloncesto, torneo 2019. Retornamos al Club Mauricio Báez a través de BTV, la cadena de los Soles de Santo Domingo Este. Por Banreservas, comentarios del compañero Jonathan Abreu. Mire, ya lo decíamos, aquí hay dos jugadores de la banca, ya Elkin Ramos, Richard Bautista, dos miembros distinguidos del Club de los Necios. Así es. Y están en cancha, probablemente el dirigente José Cabrera buscando acelerar más el juego. También quizás veremos en cancha a un Fausto Pichardo, a un José Familia que no ha estado hoy. Se la robaron, viene el contragolpe del equipo de los indios. Santana no pudo ser, recupera bastante, recibe el agarrón, candado al cuello. La falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. El peinado de Ramos parece de los Tupamaros. 50-71. Maura, cuidado. Buscando el hueco. Por donde quiera cabe. La reversible, el canasto va en reserva. El banco de los dominicanos. Bueno, qué bien lo ha hecho Maura, ha estado repartiendo muy bien el balón para el equipo de indios, descansando y protegiendo a Greg Foster, el titular, con tres faltas.
Y ahora consigue dos puntos importantes. Morillo buscando la penetración, recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Va a la línea, tiros libres. Baker Tilly. 50 por 73, 5-46. La ventaja más amplia ahora, 22 puntos. Recuerden que ya el equipo de Soles tuvo una experiencia debajo de 27 puntos, lograron remontar, eso no sucede todos los días. Bueno, dicen que un rayo no cae, pero yo tengo fe. William, para Maura, París va. Va a trabajar de frente. Frente a Morillo. El giro, el veterano, el flamenco. Y el donqueo de Santana. Va a reservar. El banco de los dominicanos. Bien atento, Edward Santana consigue el tapeo. Llegó a cifras dobles en puntos ya. El veteranísimo. Le dicen el tío. Ramos. Para Morillo. El disparo. El platillo volador, canasto, van reservas. El banco de los dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. Al ataque el equipo de los indios, que vinieron en son de guerra de verdad. Maura. Al fondo para William. William. Sector de la izquierda para París Bas. Fallando, rebote para Richmond. Va a correr los soles. Paso largo para Ramos. Ramos para Guzmán. Suave el canasto, va a reservar. El banco de los dominicanos, un tiempo, en breve retornamos. Piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias, de verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. Liga Nacional de Baloncesto, torneo 2019 desde el Club Mauricio Báez, la cadena de los soles de Santo Domingo Este a través de BTV Canal 32. Por Banreservas, el Banco de los Dominicanos retorna a la chispeante narración de Rosti Ledesma. Gracias, César. La bola pertenece al equipo de los indios. Parece que me escuchó José Cabrera y puso en cancha a Fausto Pichardo y a José Familia como pivots, buscando una reacción. Pierde de 19 puntos y no podía esperar más. Se llevó los 5 jugadores titulares, solamente dejó a Nehemías Morillo ahora. La penetración hasta el fondo. No pudo servir el contragolpe del equipo de los indios. Bautista. La penetración de Pichardo, un disparo fallando, luchan por ella, finalmente se quedó Bass. Hay un tenis en el piso. Pase largo, intercepta Morillo. Al fondo para Pichardo. A quemarropa el canasto. El banco de los dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. Produciendo inmediatamente. Un poquito desorganizado el partido ahora. Maura en la copa. Calmando las ansiedades del equipo de los indios. Maura, la cruza para Bass. Bass llegó, estapado. Santana recupera y recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Santana irá a la línea de lances libres. Baker Tilly.
Precisamente ese juego desorganizado, ese juego más rápido, es lo que quisiera provocar el equipo de Soles ahora mismo. Eso les beneficiaría que el equipo de Indios pierda el control que ha tenido hasta el momento. Un juego bastante organizado, un juego de set play, de ataque rápido y bien pensado. Vamos a ver si la presión, si los jugadores de la banca logran pues acelerar el ritmo y provocar pérdidas de balones. Morillo es el portabalón ahora. Sector de la izquierda para Bautista. Bautista para Familia. El disparo corto fallando. Rebote para Santana. Pase de salida para Mauro. Pase largo para Lookwood. La bola se le fue de las manos. Bola posesión para el equipo de los Soles. Bautista en velocidad. Morillo la pide. Bautista que no entrega. El crossover. Hasta el fondo con la mica. Van Reserva. El banco de los dominicanos. Jugada con estilo como Eco Style. Una gelatina para cada estilo. García para Mauro. Mauro de nuevo para García. París. Mauro, cuidado, es peligroso. Te lo dije. Van Reserva. El banco de los dominicanos. Sigue la banca de los Indios haciendo muchísimo daño. Ahora es Kevin Maura. Consigue el triple, vuelve a 21 la ventaja. Ramos con la penetración recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Ramos irá a la línea de lances libres. Baker Tilly. Inteligentemente ahora dirigente de Indios envía a la banca a París Bas a darle un descansito, 2 minutos 25 por jugar de este tercer cuarto, y vuelve entonces José Rodríguez, que dio unos minutos de muchísima calidad. Mauro al fondo para García con la Mikel Canasto para reserva. El banco de los dominicanos. Morillo para Familia en la esquina. Ramos. Morillo, Bautista, Familia la recibe, el disparo fallando, rebote, le están luchando, la bola pertenece al equipo de los Indios, restando 14 en el reloj de los 24, unos 57 por jugar de este tercer periodo. Otro que entrará en acción es Leandro Cabrera, que estaba tranquilito en la banca de Indios, viene en sustitución de Edward Santana, 1.57 por jugar de este tercer cuarto. Ramos, el fogonazo de tres, fallando, rebote para Cabrera. Al ataque el equipo de los Indios. Mauro, buscando el hueco, replegado. García, de nuevo para Mauro. Bien, el reloj de los 24. Mauro. Busca el hueco y cabe por donde quiera. Entregó al fondo a Cabrera. Recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta. Pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. El jugador irá a la línea de lances libres. Baker Tilly. De forma inteligente, David Díaz, dirigente de Indios, también ha traído los jugadores de su banca. Está respondiendo segunda unidad contra segunda unidad. Y sigue Kevin Maura, el armador sustituto de Indios, llevando muy bien el juego, pidiendo los picks, no desesperándose ante esta presión. Ahí Leandro Cabrera falla su primer intento. No, no sí, había visto acción. Viene de la nevera. ¿Es así? Sí. Está viendo sus primeros minutos en este partido. Y se ve en buenas condiciones físicas. Peñón que suelta, Peñón que falla. La bola pertenece ahora al equipo de los Soles. 63-83. Mira, yo me atrevería a decir que es de las mejores condiciones físicas que hemos visto a Leandro Cabrera en los últimos años. No Bautista, se ve sobrepeso. Bautista en la copa, sector de la izquierda para Ramos. Bautista de tres, el fogonazo. Van Reserva. El banco de los dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. Presionando a los Soles. Maura buscando el hueco para García. García replegado. Restan 11 en el reloj de los 24. Rodríguez
al fondo para Cabrera. Vaga recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Otro que vendrá a la cancha, que ha visto pocos minutos por el equipo de Soles, es Carlos Rivera. Carlos, que estuvo lesionado en las últimas campañas, pertenece a los Prados en el baloncesto superior del distrito. Y en el torneo recién finalizado del baloncesto superior dio quizás uno de sus mejores torneos. Fue jugador progreso del año, mejor sexto hombre. Falla el tercer tiro libre consecutivo. Aquí Leandro Cabrera. Falló el cuarto. Cuarto tiro libre seguido. Debe meterse en el microondas para calentar. Al ataque del equipo de los Soles. Bautista. Busca la penetración, incomodísimo. Se agachó, se aplató, soltó lo que pudo. El banco de los dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. García para Maura. Maura, la defensa presionante del equipo de los Soles. A García, que llama a la calma. La calma no aparece. Maura, buscando el hueco y cabe por donde quiera. Sector de la izquierda, Rodríguez. Rodríguez para García. García incomodísimo, soltó fallando. El rebote por el techo para Rivera. Ahí hay una falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Hay una sustitución ahora por el equipo de Soles. Se va Nemia Morillo a la banca. Viene Roberto Tamares también. Miles. Se fue a la banca Elkin Ramos, viene Anthony Miles. 15 la ventaja ahora del equipo de Indios. También vuelven unos cuantos estelares de los Indios. París Paz, con 20 segundos por jugar de este último cuarto, viene Héctor Maldonado también. Rivera convierte. La bola pertenece al equipo de los Indios. Maldonado en defensa. Tamares para Rodríguez. Maura controlando, buscando el hueco. Cuidado con Maura. La cruza ahora para Rodríguez. El disparo fallando. Rebote para Pichardo. Finaliza así el tercer parcial, 70-83. Adelante, señor director. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias, de verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. Liga Nacional de Baloncesto, torneo 2019 dedicado al fenecido empresario radial Juan Heriberto Medrano Cosme a través de BTV, Canal 32 para toda la República Dominicana, la cadena de los Soles de Santo Domingo Este, desde el Club Mauricio Báez. Por Banreservas, los comentarios de Jonathan Abreu. Muchas gracias, César. Y este tercer cuarto lució un poco diferente el equipo de Soles, sobre todo en los últimos cuatro minutos, cuando vino la banca en pleno a hacerse cargo de la situación. Es el primer cuarto en donde Soles logran contener la ofensiva de los Indios, que encestaron 30 puntos en el primero, 30 en el segundo,
solamente 23 en el tercero, sigue siendo una cantidad considerable, pero hay que tomar en cuenta que son 7 menos de lo que habían estado encestando por cuarto. Sin embargo, los Soles se han mantenido con un buen ritmo ofensivo, encestando 22 en el primero, 24 en el segundo y 24 en el tercero. Se mantiene la banca, el mismo quinteto que finalizó, es el quinteto que está iniciando con un Richard Bautista bastante activo, que lleva 11 puntos hasta el momento. Al ataque el equipo de los Soles, la tocó París, me parece, la va a salir por el fondo, pertenece al equipo de los Soles. Intercepta a William, mal pase, la bola pertenece, sigue perteneciendo al equipo de los Soles. Restan 14 en el reloj de los 24. Tamares para Miles. Miles frente a Rodríguez. El fogonazo, no, pensé que era un tiro, un pase a Pichardo que estaba de espalda. Bola perdida. Fue bueno el intento de Miles. Lo que sucede es que él normalmente toma ese tiro, él no da ese pase. París, la penetración hasta el final, el canasto Barcel. El banco de los dominicanos. Tamares, frente a Maldonado. La perdió, le puso la bola enfrente de Maldonado y Maldonado la manoteó. Hay sustitución, entra el veterano Guzmán, sale Tamares. Vuelve con sus estelares, Tyron Cabrera. Si tú me preguntas a mí, Rosti, yo le hubiese dado unos minutos más a esa banca. Partido sí, está de sí, 15. Vas de 3 fallando, rebote para Rodríguez. Rodríguez sin reponerse de 3. ¡Bam! Reserva. El banco de los dominicanos. Al ataque, el equipo de los Soles. Richmond. Incomodísimo, fuera de balance, fallando. Rebote para William. El contraataque del equipo de los Indios. Hasta el fondo llegó Rodríguez, fallando. Pichardo para Richmond. Al fondo para Miles. Esa bola bailando al canasto Van Reserva. El banco de los dominicanos. Jugada con estilo como Eco Style. Al ataque el equipo de los Indios. En la parte alta Maldonado. William. Frente a Guzmán. Va a trabajar de espalda. Foster. El disparo fallando, rebote para Bautista. Bautista con el tiro. A Guzmán, solo, abierto. ¡Bam! Reserva. El banco de los dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. Una gelatina para cada estilo. Es el tercer triple de la noche para Manuel Guzmán, que ha recuperado su toque. Ha recuperado ese toque suave que tenía detrás del arco. Y sigue haciendo muchísimo daño. Greg Foster consigue una vez más la penetración ante Richard Bautista. Al ataque el equipo de los Soles. Guzmán al fondo para Richmond. Richmond va a trabajar frente a Bass. Amaga, el Kiro. Menco, el canasto va a recibir. El banco de los dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. Foster esperando los cortes. La pantalla de William, buscando a William. William. No pudo ser. La bola se fue por el fondo. Pertenece al equipo de los Soles. Hubo contacto ahí. El árbitro, en la posición que estaba, no observó un pequeño agarrón inteligente de Bautista. Me así parece. Es, así es. Bautista para Guzmán. Para Richmond. Busca la penetración. Recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Hay sustitución con el número 8, el tío. La bola pertenece al equipo de los Soles. Miles.
la va a poner en juego. Entregó a Richmond. Richmond en la copa. Cuidado, va a trabajar. De nuevo para Guzmán. Guzmán para Miles. Miles amaga Guzmán frente a William. El disparo fallando. Rebote para Rodríguez. El contragolpe del equipo de los indios. Foster. Sector de la izquierda para París. Foster de nuevo. Esperando la cortina. Busca la penetración. Foster hasta abajo, fallando. William recuperó. ¡Oh, no! ¡Contra el mundo! ¡Ban Reserva! El banco de los dominicanos. ¡Wow! Impresionante ahora el donqueo de París Vaz. Miren aquí en la recuperación. Miren esto. Se puso dos turbinas. Manuel Guzmán no pudo hacer nada. Con esa potencia de París Vaz, ese gran tamaño, gran salto. Y consigue aquí dos puntos más. Llegó a 19. Llegó a su promedio. Así es. Como decían en la liga, ventana window. Al ataque el equipo de los Soles. Tamar para Guzmán. Un paso de ballet. Soltó. Recibió la falta personal en la jugada. No cometas falta. Pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad. En el exterior, Guzmán irá a la línea de lances libres, Baker Tilly. Guzmán, veterano de mil batallas. Preparado el veterano. Convierte el primero. Los indios buscando su tercera victoria de este torneo, récord de 2-7 en la última posición, todavía con chances matemáticos. Difícil su situación, pero no imposible. Tienen un gran plantel. Y todo el mundo sabe la capacidad que tiene ese equipo. Falló. Al ataque el equipo de los indios. París para Foster. Foster busca la penetración por el centro a William. No es su zona de confort. Se acercó Rodríguez fallando. Rebote para Guzmán. Entregó a Tamares. Chicol. Max Morillo. Abierto fallando. La tocó Rodríguez, la bola salió por el fondo, pertenece al equipo de los Soles. Hay cambio de balón. La bola pertenece al equipo de los Soles. Restan 14 en el reloj de los 24. Morillo para Miles. Miles. Morillo la pide. El fogonazo de tres. ¡Bam! Reserva. El banco de los dominicanos. Jugada con estilo como Eco Style. Aprovechando ahí la ventaja Miles frente al mastodonte Brian Williams. La bola pertenece al equipo de los indios. William combinando con París Vaz. El donqueo explosivo. Van a ser el banco de los dominicanos. Bueno, ¿y qué más tiene que hacer París Vaz? No, último. Lo último. Mael. La magia no le sirvió. Viene el contragolpe del equipo de los indios. Pase largo para Foster. Foster, sector de la izquierda. Hasta el final Rodríguez, el canasto va en reserva. El banco de los dominicanos, un tiempo de los Soles. La pizarra 97-80. Arriba los indios, en breve retornamos. Para
los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias, de verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. Liga Nacional de Baloncesto desde el Club Mauricio Báez, la cadena de los soles de Santo Domingo Este a través de BTV Canal 32. Por Banreservas, el Banco de los Dominicanos, los comentarios de Jonathan Abreu. Muchas gracias, César. 4:42 por jugar, una ventaja de 17 puntos. La última vez que todos los equipos se enfrentaron, cuando restaban 7 minutos 40 segundos del último cuarto, los soles tenían, o más bien los indios tenían una ventaja de 22 puntos. La última vez que se enfrentaron, los soles lograron ganar. Eso no sucede todos los días, usted no puede siempre estar nadando contra la corriente. Vamos a ver qué sucede, 4:35 de este último cuarto. ¡May! Tratando de pasarle a Richmond, recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Restan 14 en el reloj de los 24. Morillo lo va a poner en juego. Entrega Miles. La cortina de Guzmán. Guzmán abierto. El fogonazo es de 3. Quedó corto ahora. Luchan por ella. Rodríguez se lleva el esférico. Entregó a Foster, que ha sido uno de los verdugos del equipo de los Soles. William en la copa. Para Bass. Esperando los cortes. Al fondo para William. Va a trabajar el armario. Incómodo. Fallando rebote para Miles. El versión turbina. Por el centro. Fallando rebote. Se lleva el equipo de los indios. La combinación con Bass no pudo ser, no sé siempre, sector de la izquierda, pase picado para Morillo, Morillo para Guzmán. Miles recibe el castigo, la falta personal de William, un poquito molesto. Una falta antideportiva. Muy molesto Brian Williams por la jugada anterior. Sí, cayó que sobre el brazo. Es así, pero no se vio una intención de Anthony Miles en esa ofensiva anterior de provocar eso, no simplemente... Lo de ahora fue evidente. Lo de ahora sí. Vamos a ver si es solo antideportivo, creo que van a venir a revisar. Creo que vamos a tener la repetición, señor director, quizás sea considerada una falta antideportiva categoría 2 que amerita una expulsión inmediata. Caso de ser considerado así, si es categoría 1, pues aquí está la jugada que no le gustó a Miles. Miren, ahí hay Williams, la jugada previa, estaba protegiéndose, no cayó bien Brian Williams, pero no se vio una intención de Anthony Miles de provocar un golpe a él. Aquí sí, Brian Williams se ve como no va a buscar balón. Ahí está confirmada la falta antideportiva, categoría 1. Y habrá dos disparos libres y posesión del balón para el equipo de Soles con 3:35 por jugar, ventaja de 17. Va a la línea personal, tiros libres, Miles, convierte el primero. 81-97. Se acerca ligeramente el equipo de los Soles. La va a poner en juego Ramos por el equipo de los Soles. Morillo en la copa ahora. Guzmán la pide. El fogonazo es de 3. Quedó corto. Rebote para París.
entregó a Foster, avanzando hacia el terreno ofensivo. Foster, esperando los cortes, buscó la penetración, sector de la derecha, Santana, para Maura, Maura, al fondo, para Lockwood, el canasto es Banreservas. El banco de los dominicanos. Un espectáculo que ha montado la banca del equipo de Indios, que ya llegaron a 100 puntos en este partido cuando resta 2 minutos 54 segundos. El canasto de Richmond es bueno y recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Richmond irá a la línea de lances libres. Baker Tilly. Cuando hablamos del espectáculo de la banca del equipo de Indios, estamos hablando de 13 puntos de José Rodríguez, 13 puntos de Sam Lockwood y también de 4 puntos de Kevin Maura, 5 puntos, está anotado con 4 aquí, deben ser 5, metió una penetración y un tiro de 3, parece que fue marcado de 2, el disparo de Maura. Pues yo, Richmond, rebote para Lockwood. Foster, defendido por Ramos. Cuidado con Foster. Tiene una experiencia para penetrar. Aquí va, otra vez. Hasta el fondo, fallando el tapeo allí del tío, el canasto van reservas. El banco de los dominicanos. Bautista. Pidió limpieza. Morillo. El disparo. No es válido el canasto, pero hay una falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. En sustitución por el equipo de los Soles, Tony Crispo. Creo que es momento ya de pensar en el siguiente partido para el equipo de los Soles. Una ventaja aquí de 18 cuando restan 2 minutos 20 segundos de acción. Muy poco el tiempo para borrar un déficit tan alto. No es imposible, pero poco probable. Asunto de trámites, sello, gomígrafo. Hay un tiempo pedido, señor director. Pausamos. Ya volvemos. Gente creativa y curiosa que pinta de mil colores el mural de sus memorias, de verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. Bien, amigos, la cadena de los Soles de Santo Domingo Este, desde el Club Mauricio Báez a través de BTV para toda la República Dominicana. Por Banreservas, los comentarios de Jonathan Abreu. Muchas gracias, César. Jugadores de la banca ahora del equipo de Soles, la banca de Indios también. Está fuera París Báez. Tiene 2 armadores. La bola pertenece al equipo de los Indios. Foster manoteando allí. Bautista haciendo lo que mejor sabe hacer, fuñir la paciencia. Molestar. Embromar. No, eso es su trabajo, ¿eh? Foster. Replegado ahora, trabajando con el tiempo el equipo de los Indios. Restan 8 en el reloj de los 24. Foster en la esquina. Maldonado que falla. Rebote para
El tío recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. 1.55 por jugar, 86-102. Sí, partido muy sólido para Eduard, el tío Santana, 16 puntos, 7 rebotes. Debajo del canasto recibe el castigo, viene el contragolpe, Ramos, pase largo, demasiado largo, la bola se va, que se va, pertenece al equipo de los indios. Santana, no, Maldonado, la va a poner en juego por el equipo de los de la tribu. Para Foster, presionando el equipo de los soles. Versión turbina, sector de la izquierda para Maldonado. Maldonado loco por un triple. Así es. Ante su su antiguo equipo. Antiguo sí. Equipo está en calidad de préstamo ahora mismo. Foster. La pierde Santana. Recupera Maura. Disparo largo. Ramos con el rebote. Sector de la izquierda para Morillo. Morillo hasta el fondo fallando. El tío con el rebote. Entregó a Maura. Sector de la izquierda para Foster. Ay, ay, ay. Saltó desde la Máximo Gómez. Recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. No tenía buenas intenciones ahí. Se quería llevar el aro para su casa, Greg Foster. Entra Gramonte, sale Edward Santana. Y en la línea de los tiros libres, Greg Foster. Falló el primero. Ya es asunto de trámites. Ni Reggie Miller, ni Jordan, ni Jabbar arreglan este asunto. Quedó corto, rebote. Se lo lleva Rivera. Tamares. Para Pichardo, recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Pichardo irá a la línea de lances libres. Baker Tilly. Se va Foster a la cancha y el aplauso pues de la banca de los indios y entra Oliver García. Pichardo en la línea de tiros libres. Convierte. 88-102. Maldonado que avanza. Para García. Jugando con el tiempo el equipo de los indios. Y los soles pues ya no ponen mucha intensidad en la defensa. Lockwood. De tres. El fogonazo para que sea más cruel. No pudo ser tratando de robárselo Ledwood. La bola pertenece al equipo de los soles. Bueno, un espectáculo lo que ha montado Sam Lockwood también por el equipo de Indio. Ese fue su tercer triple de la noche. Llegó a 16 puntos Sam Lockwood. Recibe la falta personal en la jugada. Tamares de parte de Maldonado y va a la línea de tiro. Baker Tilly. Hay que decirlo, el equipo de los indios le ha jugado siempre muy bien, por lo menos en esta temporada, al equipo de los soles. El juego sí. Anterior fue ganado por los soles, pero viniendo de atrás y de 22 puntos. De 22, un juego milagroso. La bola pertenece al equipo de los indios, Maura. Restan 17 segundos por jugar. Para García. Seis segundos por jugar.
el disparo de Blake Watts fallando, rebote, amigo, finaliza el partido, victoria merecida del equipo de los Indios, 105-90. Señor director, pausamos. ¿Nos quedamos aquí? Ok, adelante, César. Bien, amigos, gracias por la sintonía. De este modo llega a su fin por el día de hoy la cadena de los soles de Santo Domingo Este. Estuvimos llegando a sus hogares a través de BTV Canal 32. El torneo 2019 de la Liga Nacional de Baloncesto está dedicado al fenecido empresario radial Juan Heriberto Medrano Cosme. Un placer para nosotros haber contado con su sintonía. Tengan un feliz resto de la noche. We'll be right back.